Pelotazo largo, atención arriba, se eleva Espejo. Roberto Amaral. Encara Amaral. Lo está buscando Leandro Lima y a William. Se interpone Peixoto. El lateral lo tiene que realizar Quina. Que tira buenos centros igualmente, Juanjo. Sí, tira buenos centros. Acordate el gol de cabeza de Pato. Es cierto. Le cuesta llegar hasta el fondo, quizá. Aquí viene Ismodes. Va a venir el centro de Ismodes. Espera muy libre Bayón. El centro atrás para Elías. Le queda el gol. Salvó el arquero. Llegaba Bayón. La pelota rebota y se salva de milagro. Tambaleó Brasil. Cuando lo atacan a Brasil, es un tembladeral la última línea del conjunto verde-amarelo. Quina es el que termina poniendo a prueba a Muriel. Carliños. Ya la pide Oliveira. Viene el centro para Oliveira. La desvía Quina. Pelotazo de Amaral. Se impone Quina. El primer gol en el partido para Brasil. Lo igualó Ismodes para Perú. Pelotazo de Thiago Leno. Gana Neliño Quina. Lucas. William. Arriba, arriba. Buscaba Thiago Leno. No podía. Pelotazo de Zambrano. A Amaral. Pasaron 28 minutos del complemento y Brasil no tuvo una sola chance seria. Aquí está Alessandre Pato. La protege Pato. Pierde con Quina ahora. Espejo. Se vendrá el córner. Espera Luis Adriano. En el forcejeo con Espejo. Viene el centro. Arriba. Otra vez la mía en el córner, Fue Quina. Tiro de esquina. Los peruanos, cuánta libertad para Vidangosi. La ronda por el sector opuesto, envío de Arenas. Devolvía el capitán Quina. Sale Vidal. Sánchez. Marca Quina y gana, tocando para Ismodes. Marca Medel. Se ocupa de avanzar. Espejo, triunfa Medel, saliendo para Vidangosi. Ante esquina. La reconquista para Chile, el capitán Carmona. Espera Arenas. Cierra Quina, pasa para Allende, propone el zurdo, infracción que será motivo de tarjeta, imaginamos para Medel. Debería hacerlo en condiciones normales. Duarte, el árbitro colombiano, hasta aquí no se ha mostrado propenso para amonestar. Lo de Medel a destiempo. Quina con la reposición. La asegura para el delantero Allende. Espera junto a él Ismodes, marca la ronda, pasó Quina. Horizontal para Elías, el delantero con alguna dificultad para el control. Después la desviaba. Fallas en la pelota parada, en la marca increíble. Flores de cabeza, Quiñones afuera. Probó Quina, el capitán. Sin dirección, se lo perdió Perú otra vez. Generalmente han ganado mucho más los que atacan que los que defienden en la pelota parada, no en este partido, sino en el sudamericano. Ha sido una característica... Manco la tocaba Rinaldo cruzado, la pedía Juan Carlos La Rosa, va a cruzar la central. Neliño Quina, aquí está Quina, lo sigue Mayer, falta abajo, pierna izquierda del colombiano. Miguel Santibáñez, que tiene que poner, digámoslo informalmente, un poquito el parche a los jugadores, porque así como vienen las faltas, vienen también los reclamos. Neliño Quina, le espera Tejada, tapa. Hasta los propios jugadores le regalan caricia, ¿no? Sí. Pelota complicada, no puede decir, no hay Pfeiffer. Hasta la banca suplente lo reclamaba. Aquí va Neliño Quina, Neliño para la respuesta en Auris. Ahora te... Y eso es todo Sidney. Neliño Quina. Otra vez Quina. No puede el Tenchi. La hace bien Neliño Quina. Uy, pasó Quina, falta. Y a María, ¿no, Romina? Sí, y me... Buscando el niño Quina. Pasa Quina, pisa el área Quina. Levanta Quina. Chiroque, va a pasar. Lucas despejado Flores. A saltar Quina, ganó en el niño. Segarra que recupera, pone la pierna fuerte y está contra Chiroque. Se le encargó a Espinosa. Barrauda sale con fuerza Quina. Se la dejaron a pegar. Bien Chiroque, otra vez para Rinaldo. Abierto está Quina, va a chocar con Guadalupe, va por arriba, Quina que ganó, pasó Quina y está Quina, a ver si manda un buen centro, pelota hacia atrás, ahí está Manco, vale, pegó. Está Rinaldo, la pelota para La Rosa, de inmediato para Quina, tocó para Rinaldo, va cruzado, cruzado, la estira, Quina pasó, permanentemente pasa Quina, ahí la marca del Cuto Guadalupe, la pelota otra vez se va por el... Que esta paralización es más estratégica que otra cosa. Va otra vez el equipo chiclayano y está. Era
avance de Quina por la izquierda. El balón, el más alto del estadio, Chalaco arriba, ganó Quina, Tejada. Parejas, balón de Guevara. Busca Crimón Seminario, está peleando la Rosa, Chiroque, y ahora se viene con todo. Se pone el traje Guerrero y va Quina, sigue Quina, metió segunda, tercera, un poco más y mete turbo, sigue Quina. Ya pasó Iben Ávila libre y está Iben Ávila, le dije, va a tocar por el medio. Quina se repuso para quitar esa pelota de inmediato. Rechazó Quina. Aquí viene Nelillo Quina. Se viene Mauricio Montes, ¿ah? ¿Eh? Una pelota larga para Raymond, ahí está ganando velocidad para Raymond, está el cuarto y lo canto. Cuatro cuando regrese uno de los marcadores. Clarísimo ello, dejando en banca Tejada Siciliano, que tienen casi 30 goles entre los dos, y Cruzado, que entró muy bien en selección. Cuidado acá. Pase adentro, pase de gol, se mete en el área, buen enganche. Por ratificar. Demoran bastante, ¿no? Entonces, si eso fuese lo que ha salido. Concuerdo, Titín, pelota corta ahora para buscar a Khan. Lo vamos viendo, vaya, buen giro, dejó fuera de juego, ahí Guevara, Aquina, Caramelo se agarra a tocar, vaya, Tordoya y sale ahora a balón dominado, quiere pelearlo Quina y va a ganar la posición, le metió el hombro, va Tordoya, también le mete el cimbronazo, pero igual aguanta Quina, pelota adentro, cuidado. Guevara quita Nelinho Quina, pasa bien el zurdo, aquí va Nelinho Quina, centro de Quina, pega en Asprilla. Del equipo de los Potrillos, tremendo jugador. Bueno, siempre permanecerán en el recuerdo de todos. Aquí está Nelinho Quina. El de Rinaldo Cruzado, es segura siempre con Cruzado. Nelinho Quina, avance Laurich Quina. Ascoy falta. Centro de Nelinho, viene Chiroque, va el Perico, llévalo. Phillips, ahora viene Atoche, la regala, quería Nelinho, sale Nelinho Quina, ahora Raymond Manco, va el Aurich, Manco, Siciliano, ahora viene Tejada. ¿Qué pasa? Al paraguayo Balbuena. Sí. Aquí está Quina. Ya cruzó la línea del medio, tocó para que se mostró para recibir esa pelota. Buen enganche, pasó el Tenchi. Quina lee bien la jugada. Pierna las articulaciones, ¿no? Lo que duelen los toperoles, inclusive, ¿no? Sí. Y la gran mayoría juega con zapatilla. Sí. Aquí está Cazulo, que lo puede lateral. En alguna convocatoria va a estar Sidney Pfeiffer como hombre de primera línea de volantes. Sí. Y ni bien marcó el gol Juan Reynoso, mandó que obviamente Chiroque vaya. Se va el Aurich, se va el Aurich. Ahí está Quina por el medio, está Tejada, el segundo y lo canto, está el segundo gol. Y lo canto. ¡Golazo! Panameño, Tejada para concluir una magnífica jugada del Ciclón. Efectivamente, le inició Chiroque, el taco perfecto de... Se aproxima la Rosa para recibir, juega con Quina, sigue Cruzado. La pelota para Quina, tiene espacio para mandar el centro, buscaba Tejada. Bien. Cortó. Aurich jugó al fútbol, la puso al piso y aprovechó la ventaja que le sugería el viento. En el caso centro, el pase que todos esperábamos iba a dar y de repente de derecha, que no es la pierna que más domina, saca un remate magnífico. Alano va Cardoza, la pide Peña, primero Rodas. No está el partido para eso. Y ahora se viene Quina, se viene Nelinho Quina, va Quina para superar a Guadalupe, bien para Peña. 10 minutos del final en vivo por CMD. 1-1 en Guanú. La va a buscar Peña. La va a buscar Peña. Bien abajo Nelinho Quina. Y va Quina. Se anima a pasar Quina. Pasó Quina. Falta. Eso no se hace, Rivera. De ahí resbala. Eso no se hace. Quina es. Quina es. Sí. No, el Moreno era... No está bien, Caldeira. Pidió su cara. Sigue Perea. La pelota viene ahora para Peña. El centro de Peña. Bien abajo en la marca, Quina. De pasada. Aparece bien el uruguayo Vázquez. Nelinho Quina. El balón para Rivas. Bien. Buscaba Guevara la marca de Quina.
Balón por aire, busca la Núñez. Gana Nelillo Quina. Al cachet. Busca Álvarez. Gana Guevara, libre para que vaya Rosell. Pero ahí está Quina. Pero gana Rosell, pelea Rosell. Muy buena recuperación de Nelillo Quina. Se quedó con la pelota. Aquí va Arce. Anticipa. Gana el ciclón por 1-0. Rosell. Busca Cooking. Ha quitado bien el niño Quina. La pelota para Ricardo Siciliano. Noche Vasco. Ha rechazado Antonio Lizarbe. La pelea arriba, solo Rosell. Ganó Quina. En dos tiempos ahí está la durmió. La tiró para el costado izquierdo para que vaya cruzado. En cinco sets, finalmente. O lamentablemente para quienes queríamos ver la final. Nada. El ventaja el equipo atacante. Quina, segunda o tercera falta. Willy Rivas, Nelillo Quina. Las primeras acciones en ambos campos, ¿no? Siempre el Auris predominando, más dominador. Que lo ves a Celis, ahí está cruzado, yéndose para los costados. Y Celis rodeado de tres jugadores arriba. Es disposición. In het voordeel van Westerlo. Quina. Gaat zo voor de tweede keer in de baan. Malki met twee man erbij. Dat lukte dus niet. Quina, Malki stevig opzitten en die trapte Quina eraan op de hielen. Terecht de overtreding gefloten. Dat zien we hier duidelijk. Geen niet goed onder controle. En dan de tegenstoot. Golan goed kaatsen en dan Malki op snelheid. Malki tegenover Quina. Maar de tackle van die laatste is veel te hoog. Maar we mogen wel verder spelen, want balvoordeel voor Lokeren. Opnieuw even hard kunnen gaan dreigen. Opnieuw goed getrapt in alle geval. En dan weggewerkt. Quina. Quina had ruimte. En legt hem opnieuw opzij naar Jakovenko. Dat is vrij licht. Een vrije trap ondertussen genomen. Smajic goed voorbij zijn man. Smajic houdt er een hoekschop aan over. Opnieuw protest bij het thuispubliek. Maar... En behaalt er zelf van. Mbayo. Cissé. Wilde zich doorzetten, maar kwam over Meijer tegen. Die krijgt meteen tactische richtlijnen bij van Frank Douwe. We moeten nu toch echt wel haast gaan maken. Smajic. Westerlo laat ook steeds meer komen. Soufa al meegegeven aan Lejar. Nou, die moest zich te veel draaien. Lejar moest even remmen. Zegt dat hij nu veel meer leeft als een profvoetballer. Nu is het vooral water dat hij drinkt. Een testmatch in Luik, nog op stap ging. De Carré. En in de late uurtjes in Londerzeel uit de bocht vloog. Proto. Quina. Aan de scheidsrechter. We gaan zo meteen de toegevoegde tijd in. Frutos. Al nog een plan. Meteen trappen. Quina. Soeler lang. Kustovic terug. Farsi ertussen nog niet veel gezien, die Farsi. Quina rukt even op en dan weer de lange bal. Richting Ruiz. Le Point. Kustovic moest terug. Daar had hij niet geweldig veel zin in. Wel de bal kwijt. Cissé. Quina. Ganassi, even faken. Mooi 1-2, El Ganassi nog. Quina, net op tijd. Qua combinaties dan in die eerste 10 minuten van de tweede helft. Quina, onderuit getrokken door Kustovic. Dit vette veld. Vettige veld. Maar we krijgen dus een vrije trap.
Farsi in de muur. El Ganassi is de voorste man. Moet even wachten op steun. Die komt er van Rosales. Rosales en Kina. De Venezolaan. Mairi kan hem voorkoppen. Het is wat zoeken voor Anap. Om een goede aanspeelmogelijkheid te vinden. Kina gaat dan maar mee. En daarvoor staat hij er ook. McDonald die zich aanbiedt en die zich wel in zijn sas voelt nu. McDonald wordt nu wel teruggefloten, want teruggevlacht. Dat is de man met de vlag. Kom aan man, zie hem roepen. Maar het is Korsjes die makkelijk het duel wint. Dat weet François. Jancic vraagt nog eens. François wil zelf trappen. En die bal die gaat het bij Jancic. Er werd gevlacht. En er is dus ook gefloten. Jancic met het wegwerpgebaar. Hij beweert zelf dat die bal niet van een... Wat het eigenlijk wel probeerde al de hele tijd lang. Het eerste uur. Maar 0 op 18 dreigt. Dat is toch een beetje te veel van het goede. Verliest de bal aan de dekker. Jancic had wat geluk tot bij de dekker. De dekker weet dat McDonald buitenspel liep. Moest het dus zelf doen. Dan kreeg hij even de por van Kina. Waar je ook voor kan fluiten of vlaggen. Jos Daarde vindt dat toch ook. Goed, Westerlo mag gaan. Ook al was het een aangeschoten bal. Kan er ook altijd voor fluiten. We zijn aan de overkant met Jancic. En die toch de bal verliest. Een einde. Het zijn echt de laatste seconden nu. De dying seconds. En Kina doet dat zo. Lost het zo op. Het wordt een doeltrap. En zo hebben we ongetwijfeld het einde van deze match gezien. Zaliaguirre. Solano. Kina. El toque de Novoa. Galicia. Aguirre. Kina. Vázquez. Santana. Arriba para Lojero, devolviendo y sacando Galván. La pelota se complementa con Kina, que pasa al ataque. La juega el lateral izquierdo. Buen pelotazo abierto, sale el arquero que se juega. ¿Está el primero? Sí, no. Increíble lo que se perdió entrando Alba. Sobre el sector derecho del campo de juego, venía Caleira por adentro. La mejor de Universitario. En 21 minutos fue mejor San Luis. Sin embargo, dos errores puntuales. Vuelve muy mal marcando de manera desordenada y lenta el equipo mexicano, y además la salida del arquero es un bodrio realmente. Juega dentro del área, Palacios que no puede, saca atento Galván. Galván juega para Kina, arranca Kina a toda velocidad, se viene Universitario. Desde el medio para el Ñol que abrió, arranca Universitario, buena esta, ¿eh? Se viene con Caleira, Caleira por adentro, Alba que va, Caleira, Caleira, Caleira. Monjaraz. Ataca Kina, la juega Kina. Devuelve de cabeza Patiño. Kina. Lateral que tiene que revisar Vázquez para Universitario. Lo hace rápido, viene para Kina. Espera por el área Caleira. La pide Alba. La marca de Arias. El único amonestado de este partido cediendo este tiro de esquina desde la izquierda para el conjunto de Perú. Se las encuentro Aquino. Alba. Se contactó con Kina. El zurdo la deja para Alba otra vez. Al área llega Kina. ¿Será gol de Caleira o de Solano? Llega el Ñol. Ahora se acomoda Caleira. Solano para rematar. Tocando con Miguel Ángel Torres. Torres eluda. Marini pasa. Centro de Torres arriba. Llega Solano. Pasa Mudio. Quería Romero. También Aquino. Balbuena. Kina al cierre. Caleira. Alba. Primero llega Balbuena otra vez. Kina para empoderarse. Además traslada contra Aquino, lo supera. Elimina también Adolfo Álvarez. La juega para Vázquez. Corta Balbuena para Libertad. Kina. Corre habilitado Alba. Destacadísimo del fútbol argentino, que si en su casa hoy se entrenó, está volviendo a hacer fútbol. De torneos y competencias. Aquel partido fatídico del que les hablo para el jugador argentino fue el año 99. Presiona en la salida, Maciel. Lindo clima tenemos aquí en el estadio de Luque.
viviendo el grupo 8 de la Copa Santander Libertadores. Nelinho. Aquí va recibiendo la pelota Torres para el conjunto peruano. La tiene Balbuena retrocediendo, jugando y cediéndole la pelota a Sarabia. Metía con todo Ramírez. Con Nelinho. Largo envío de Sarabia. Argentina quedó eliminada ante Brasil, que luego sería el campeón en el Estadio de los Defensores del Chaco, goleando Uruguay por 3-0. Va a lograr un penal a Ayala. Sí. La metía Maciel a larga, devuelve de cabeza. Casi no lo había buscado Libertad. La primera llegada clara con aquella pelota parada. Una distracción en la defensa peruana. Y los paraguayos son complicados en el cabezazo. Números que cualquier entrenador envidiaría. ¿Cuántos dirigió? ¿8? No. 16 victorias, 16 empates. No, bueno. Muchos empates. Su hombre más importante, de mayor experiencia. Sarabia. Álvarez por un costado, el anticipo del brasileño Nelinho. Nuevo lateral defensivo para Libertad de Paraguay. Ya la recupera Sarabia. La va sacando Pedro Sarabia. Le va a quedar esa pelota a Torres. Salida con Gamarra. La tira larga para que la corra Maciel. Lo pide por el área Jiménez. La pide por el área Jiménez. La va sacando violentamente Nelinho. Zamudio. Lo busca Aquino. La va tirando Aquino. Balón habilitándolo a Gamarra. Lo quiere ganar Libertad. El centro viene al área. Cierra con lo justo. Con el alma, el corazón. Y con un poquito más quizá. Nelinho. Allí caía el hombre de San Lorenzo. Y aquí veíamos cómo lo empujaba el centro delantero. Lo tomaba arriba. A Botinelli. Bergesio. Le quitó Quina. También participan San Luis y Libertad, que se van a enfrentar el 26 con el arbitraje de Baldassi. La pelota de Quina. Está marcando mal San Lorenzo allí. Primer tiro regalado. Quina. Sigue Quina. Se tira. Correcto el juez. Reiner Torres. Miguel Torres. ¿Qué pasado tiene Caleira en Brasil? En Brasil no tiene pasado. Jugó en Quindío, en Sport Ancashacay. Este es su tercer partido en Universitario. Ojo que se la cambian toda. Solari. Va a picar Silvera. Segundo palo, Solari pica. Viene el centro para Silvera. Quina. Allí va González. La pelota va. La saca Quina. Son tres para ir a cabecear solamente. Va González. González. Vergesio que quería. La pelota la sacó Quina antes. Desde el área. Barrientos. Gómez. Sigue Gómez. Corner que cede. Nelinho Quina. Uy, acá Vergesio. Anda los golpes con Galicchio. Quina. Las localías. Libertad ha ganado todo, Universitario también, San Lorenzo también, y no lo pudo hacer San Luis, que ha perdido con Libertad en condición de local. Tiene que salir a ganar de visitante para estar en igualdad de condiciones. Quina la juega para Alba. River jugó un partido fuera de su país y también lo perdió. El único que ganó fue Boca. De 8 presentaciones, 7 derrotas y una victoria por la mínima, la de Boca ante Táchira. El pelotazo largo hacia el fondo, Monjarás en la devolución. Entra Patiño, la corre desde el medio. Sale jugando en la mitad Reiner Torres. Otra falta, otra infracción y la primera tarjeta del partido. Busca la pelota Lojero. Está calentito el partido en algunas parejas. Palacios que sale, se salva otra vez a Luis. Devolución de González. Es bueno el partido, Paulo. Sí, Monjarás olvidó la pelota. Epa, opa. Epa, 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 el árbitro vio todo. Perfectamente habilitado el jugador de Universitario. Sale a cortar de atrás Quina. Lo buscan a Caleira. Marca Moreno. Sale airoso otra vez a Luis. La juegan para Maya. El golpe de cabeza de Galicchio. Devuelve. Sale jugando Monjarás.
sobre la derecha. En el centro, Palacios e Ignacio Torres como recuperadores. Marcó otra vez Quina. La pelota se viene por el medio. Abren con Alba. Desde atrás asegurando otra vez con Quina. El centro que viene. Buscan al brasileño. La para Torres. Vuela de Miguel Ángel Torres. Acomodó dentro del área. Se vienen por el primero. El cabezazo justito arriba. Va a llegar el centro contra el área. La juega Ignacio Torres. La tiene el equipo mexicano. Levantaron otra vez. Atento para devolver Galicio. Se impone un cambio. Y también ahora Adrián García, toda la izquierda de la defensa de San Luis, está molestada. Muy comprometida. Arranca Quina. La tiene Quina. Levanta adentro. La juegan para Alba. La pelota se pierde por raya final. La tiene otra vez Jairo, que sale al ataque. Se viene Jairo. La hizo bien. Jairo. Quina. Yo siempre confío en Profesor Moreno, me parece que es un futbolista extraordinario. Se nos viene la última variante en San Luis, ¿eh? Patiño, la va dejando Patiño. Moncaraz, Travi pierde. Sale desde el fondo Quina. La salida clarita con Orozco. Va levantando Orozco. Le regaló la pelota al conjunto peruano. Alba. Recupera esa pelota, arriba lo para San Luis. Buscaba Patiño, falta de Patiño. Orozco. Moncaraz. Mete tres Orborino. No podía Torres, aparece en escena Quina. Allí la tiene Orozco. Largo envío de Martínez. Metía con todo. Quina, hacia el centro que viene al área, la buscaba el Tresor Moreno, mete Moncaraz, ahora sí, hace el Tresor, el centro viene al área, hace el Tresor, Moncaraz, tiro de Quina, cedido por John Galera, por cae, por el futbolista Quina. Recupera la pelota Quina. Centro con la zurda, devuelto por Balbuena, en libertad de Paraguay, el rebote le queda a Galicio, encima de la marca, estaba Quina también. Virtualmente está eliminado San Luis, pero las matemáticas todavía lo avalan con posibilidades que ciertamente son difíciles de alcanzar. Claro, porque San Luis... Marín. El centro llega para Miguel Zamudio. Y lo defina que propicia Quina cuando quería Mansur. Aquino. Cierra Quina. Y después despeja con la derecha. Sacando la pelota en la salida Gómez, va sacando el pelotazo para Gómez, casi que la acomodaba con el brazo, ¿no? El pelotazo de Bottinelli para Fornaroli, viene Gómez, la cobertura es de Quina, sale Quina. Qué candidatazo es Gremio, digo, qué derecho anda. Vos sabés que ninguno de los que salió primero de primeros desde que se impuso el sistema salió campeón de la Copa Libertadores. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. El tiro largo para Rivero. Va perdiendo con Quina. Va a sacar la pelota Galván. Pachuca. Va buscando la pelota Solano. Universitario, el pelotazo largo de Quina para que la busque Caleira, arriba la quería Caúl Fernández y Salomón, la pelota la disputa abajo, Corso le ganó en el niño Quina, se molesta Costas, Corso por la sombrita, espera la Uribe, se muestra también Montaño, primero va a llegar del niño Quina para rechazar, la va a tomar Quina, la tiene Quina, pasó Espinosa, la va a buscar Espinosa, la marca de Corso, ganó Espinosa. Gregorio Bernales, por el costado viene la U, la tiene en el niño Quina, en el niño Quina, lo marca Valverde, en el niño Quina, centro arriba, Rivera, mira, llegaban dos. Va Julio Edson, no pudo controlar Montes, en el niño Quina, Vázquez, a ver cómo sale de la presión la U, el pelotazo largo de Quina, el pelotazo de Mario Gómez para buscar a Piero Alba, bien paradito. Neliño Quina. Hoy pertenece al equipo rojo. Aníbole. A ver cómo acaba ahora.
Otra vez adelante la U en la altura del Cusco en casi 30 minutos de fútbol en vivo para que reciba Mario Gómez. Espera a Montes, el servicio al área. Bien paradito Quina. Rami. Veremos si nos va bien con Chino Pino también. Ah, la otra semana. Del niño Quina, señores. Se ataca Alianza Atlético de Sullana. Ruin del niño Quina, que está Quina, 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 Quina. Y le bate Quina, Quina. Golazo, golazo, golazo. Toda la hizo él, simplemente tenía que devolver la pared. El colombiano Ruiz, empate a uno aquí en el San Martín. Lo hizo el niño Quina, Roberto Titi Drago y su regla de los 6 minutos. Aquí en CBD, porque lo hacemos. En contra. Esta Sullana que ha sido irregular. Este ha sido su peor año de repente. Jugando de local en el campeón en el 36. Este es el segundo. Quina. El de Nelinho Quina, el lateral. Y Sullana venía no sumando, había empatado con Boy la semana pasada, venía de perder contra Gálvez, le había ganado por última vez Alianza Lima hace 2 semanas, pero no había tenido en Sullana esta posibilidad de golear, por ejemplo, ¿no? De imponerse con claridad. Hay un taco ahí que es el que desacomoda toda la... Suspensión de cuando jugaron en primera, de cuando jugaron en primera con Melanca. Con Melanca. Ah, habrá que ver eso. En el niño, Quina es el que marca... El 3 a 1 de Filipe. Sal como una malagua y este es el 3 a 1 de Teguino. Ah, no. En el partido que comienza todo, victoria de Alianza Atlético 3 a 0 sobre Lancas. El primero va a ser de Nelinho Quina. Lancas guardó a... Tiene criaturas que tiene. Sí. Mira, mira, son chiquillos, son que calichines. Ancaes guardó a sus jugadores. Aquí nos vamos a Sullana, Alianza Atlético. Goleó 3 a 0 al Esporancas. Normal que en vez de estarse preocupando. Y además tiene suspendidos, ¿no? Plaza, Rojas, Casas y Aponte suspendidos en el conjunto de Sullana. Entonces ha tenido muchos problemas. En jugadas hay aún. Y José Moisela, ¿no? También otro jugador muy importante para el Alianza Atlético de Sudán. Fichó a Henry Colán, ex Boys, y al delantero colombiano, Jonathan Rodríguez. Que también hay otro fichaje importante, me parece, Carlos Mogollón, un jugador salido de Sport Boys del Callao. Uno de los mejores jugadores del torneo. Se le escapaba la pelota a Colán. Levantó Casas por derecha. Blanche Melgar, Alianza Atlético de Sullana se despidió de clausura, goleado en Cusco ante Cienciano por 3 a 0. Va a aparecer en ataque, intenta hacer algo así contra Chalaca Ruiz, no le sale. Va Soto. Algo así. Pero no sale. Una especie. Ahora Alianza, Marcos Urriza la pone por el costado para que vaya Paolo Hurtado. Arrebata y va Quina, Nelinho Quina, lo marca Martín Trevás, aquí está Nelinho Quina. Se apoya con... Sullana estará llegando mañana domingo al Perú en vuelo procedente de Buenos Aires. Y si no... Y la deuda que le va el club paraguayo. Si no le entonces, paga... entonces no llega mañana. Nelinho Quina, arriba, Coye Aparicio. La tiró el Coye Aparicio. Paolo Hurtado. Quería y no podía con Nelinho Quina. Ese es Nelinho Quina. Adelante colombianos, son rápidos y ese se desprende y va Nelinho Quina, aquí está Nelinho Quina, lo marca Martín Telemás. Aquí va Alianza, Trujillo levanta, Aguirre viene, Aguirre solo, Paolo Hurtado, no llega a tiempo el pase. Alianza Lima. Ahora el Atlético Sullana con Nelinho Quina. Pasó Nelinho Quina. Va el Atlético Sullana. Nelinho Quina, el centro atrás para Jaime Ruiz. Punta que juega también el equipo de Cardama. Cuatro más, colombianos. Más el de la tribuna. Ya la mandó Montaño. Waldir Sáenz espera. Veremos. Va Waldir, lo marca Nelinho Quina. Es cierto, y un quinto colombiano. En los partidos. Hace un momento veíamos observando de manera... Tranquilo el partido, este Henry, sí, fue fuerte, fue abajo. Chávez, el regalito para el despeje por parte de Quina. Quina y Bustamante, debe ser un zurdo, ¿ah?
Se perfila Quina. Va y Quina al arco. Sacó la mano Álvarez. Sano. La pelota entraba al arco y saca muy bien la mano. Universitario San Martín Chávez. No va a alcanzar Mosto. Me equivoqué, se alcanzó Mosto. No pudo dominar Mosto. Sale Quina, allí fracción. Sí, señor. Estiro libre para Alianza Atlético de Sillón de Salida. Que logró un título al final del año, jugando como local, participando en Copa Libertadores, pero el equipo de Leones es un equipo casi alterno. Jorge, amigos de CME, son... ¿Cuánto más se va a jugar, Boricua? Todavía no. Vamos a ver la paletita. Ya le hicieron la seña, me parece que van a ser 3 minutos más. Perfecto, se trae algo de Talna, ¿eh? El niño quiere... Venía Pfeiffer para recuperar. Antes del primer minuto de juego, otra vez va Alianza Atlético de Sullana. Tiene que aparecer de esta manera Santiago Salazar. Anticipa, presiona, no deja jugar Alianza Atlético. Esta pinta viva, aquí puede estar. La elaboraron muy bien, llegó Neliño Quina. Abajo en la primera que tuvo Alianza Atlético. Va a jugar Enrique Boloña. Hace poquito nada más Pedro decía que esta cancha es difícil jugar bien. En esta acción, en todo caso, jugaron bien los Alianza Atlético de Sullana. La pared que siempre funciona y el remate desviado. En este instante, el que se va es Hurtado. Ahora a Mango le toca entrar con... Quina. Neliño Quina. No pudo Manco. Sigue Neliño Quina. Tampoco pudo Reaños. Tampoco pudo tener más. Más Neliño Quina. Es fuera del área. Pero hubo... Carmona pregunta, ¿entro ahora o después de la pelota detenida? Sí. Arteaga le dijo después. ¿Por quién va a entrar? El Cholo Casas. Apareció también García. Este es el niño Quina. Sigue Quina. Maquina. Entrega para el 20. Henry Solán. Conoce muy bien este terreno. Velocidad. Vamos a ver la repetición. Se pedía una posición adelantada por parte de la Foca, adelantando a Neliño. Atrás el paraguayo Lugo, el gringo Salomón Lidman, el Chemo Ruiz, la seguía Montenegro, quitaba limpiamente Neliño Quina. Ahora Pedro Román, el paraguayo Lugo, espera Ramón Rodríguez, la anticipación de... Aquí en interna, amigo de CME, en la interna de Cablemático Deportes. Se podría hacer un lindo informe sobre ese partido, ¿no? La marcha Ceballos. Balón precisamente para el 2. Sale al encuentro del niño Quina. Corte el avance arequipeño. Quina. Quedó en el camino Marcellarra. Candelo. Se durmió la defensa de Alianza Atlético. Rabanal. Espera el Malinga. Se espera el vagón. El centro arriba. Peligroso. Llegaba Universitario. Tiene que defender Neliño Quina. Desde la esquina jugarán. Aparecía Carlos García. Neira. La cuida Neira. A ver si puede superar a Neliño Quina. 2007 Copa Cable Mágico. Neliño Quina. Ahí está Neliño Quina. Quina. Neliño. Sigue Neliño. Y ahora quién lo para. No. Sigue Neliño Quina. Sigue Quina. El centro de Neliño fue perfecto. Le pegó Burrito. Arrancó bastante bien. Un servicio bastante pensado. Vio que está Pedro Ascoy. Y en primera, como viene, le pega todo. Además, el centro de Martín, balón arriba, no podía Solís. Está con el esférico de Niño Quina, ahí está el Niño Quina, sigue el Niño, de Niño, de Niño, de Niño, pasó Quina. Intentó la fantasía, el remate de Quina. Ahí tiró de Quina para Alianza. Va a aparecer Farfán. Tirando por aquí Rafael Farfán. No trabaje. Le dio una falta, que sigue el fútbol, dice. Dele, Chepú. Cuidado, Chepú, mete el centro. Otra vez. Qué jugada. Levanto Quina. Qué jugada inteligente, Chepú. Jugó. Todos esperábamos que el disparo hasta yo mismo. Sin embargo, hizo el centro, que creo que si su compañero hubiese estado atento, podía haber. Soria, mete el centro pasado. Aquí puede estar Quina. Quina. Primero y casi vacuna, pudo hacer el empate para Alianza Atlético de Sillana. Qué buen centro le tiraron a esta esquina. Ahí está.
solo pasado el segundo palo, la quiere hacer bien, la hace con claridad, la hace pensando meterla en el segundo palo, pero felizmente para el Sporting Cristal y para el arquero Delgado sale desviado, pero poquísimo, bien cambiada la trayectoria. Dominando la pelota ahora, Alianza Atlético, Quina que pica, viene Quina, Javier Soria. Lo estaba tratando de tapar Inostroza, va recibiendo por la izquierda Quina, pide el Cholito Casas, ya tiene la pelota el capitán de Alianza Atlético Nacional, Soria, Quina, va a venir el servicio de Quina buscando a Pfeiffer que se fue ahora por la izquierda, Quina, otra vez el Cholito Casas, espera en el borde de los hay. El... Ya saben, el Oscar, en frecuencia. ¿No? ¿Se la van a escorchar ese año? No creo, ¿eh? Ese tío está pedido. La academia no es simpático. El programa se pide el permiso del juez de partido para ingresar a revisarlo. Bueno, ya parece que no va a poder seguir, ¿eh? Parece que no va a poder seguir. Me parece que hay un tirón ahí en la pierna izquierda de Mauricio Montes. Va atacando Alianza Atlético de Sullana. Pasa por la izquierda a Quina. Va a cubrir inmediatamente el Chino Ugaz. Quina que pone la pierna. La pelota sigue de la cancha. Saque de fondo de Sullana prácticamente en el último suspiro. Y en la casa de la familia Aparicio. Dos goles de Coyo Aparicio. Insoportable, Carlitos. Aquí la tiene Quina. Va a meter el servicio Quina. Va a buscar la Soria. Intentando pivotear Guamán que Bolivia. Este se ha ido Riaño. Al piso Estío Rivia. Levanta otra vez ahora. Un golpe de cabeza. Sigue. El Chino Boy. Dale, por él. Bustamante. Ahora Montenegro. La pide Cuquino. Tira Montenegro. El rechazo por parte. Va por Uribe. Por el mes si quieren descuento. 35 minutos tenemos, amigos de CMD. En la parte final. Este emocionante. Alianza Atlético está alcanzando los 12 puntos. Luego el Messi más que preocupante. Era el sótano de la tabla. Con apenas 3. El centro de Bustamante. El centro de Bustamante. Balón. Que se pasea por el área de Bolón. Messi está el tercero. Veremos si nos va bien con Chino Pino también. Ah, la otra semana. El niño Quina, señores. Se ataca Alianza Atlético de Sullana. Ruiz del niño Quina. Aquí está. Quina, 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 Quina. Y el empate. Quina, Quina. Golazo, golazo, golazo. Gol. La regla de los 6 minutos. Titín por fin en un partido. Se da. Responde Sullana. Responde del niño Quina. Toda la hizo él. Simplemente tenía que devolver la pared. El colombiano Ruiz. Empate. Aquí en el San Guardín lo hizo Aliño Quina, Roberto Titindrago y su regla de los 6 minutos. Aquí en CBD, porque lo hacemos en contra. Este Sullana que ha sido irregular. Este ha sido su peor año de repente. Jugando de local en el campeón en el 36. Este es el segundo. Quina. El de Aliño Quina, el lateral. Y Sullana venía no sumando. Había empatado con Poi la semana pasada. Venía de perder contra Galvez. Le había ganado por última vez Alianza Lima hace 2 semanas, pero no había tenido en Sullana esta posibilidad de golear, por ejemplo, ¿no? De imponerse con claridad. Hay un taco ahí que es el que se acomoda toda la... La suspensión de cuando jugaron en primera, sí, cuando jugaron en primera con el Blanca. Con el Blanca. Ahora que ver eso. En el niño, Quina es el que marca el 3-1 de Filipe. Este es el 3-1 desde 1-0. En el partido que comienza todo, victoria Alianza Atlético 3-0 sobre Lancas. El primero va a ser de Neliño Quina. Lancas guardó a... Siete criaturas que tienen. Sí. Mira, mira, son chiquillos, son que calichines. Lancas guardó a sus jugadores. Y nos vamos a Sullana, Alianza Atlético. Goleó 3-0 al Sporting Cristal. Normal que en vez de estarse preocupando...